Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche. Te saluda Rankiro JD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les contaré sobre noticias virales, que pues se compartieron por las redes sociales, convirtiéndose en temas muy comentados y muy compartidos por todas las redes, así que ponte cómodo y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto. Ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscríbanse al canal, y activen la campanita, si saben cuánto es 100 más 100, si sabes la respuesta, pues deja tu like en este video, y comenta la respuesta debajo del video. Estaré leyendo todos sus comentarios, y dando corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este video. Muchas gracias por hacerlo. Bueno gente, por lo primero que comenzaré a contarles, y que pues se hizo completamente viral por todas las redes sociales, tiene que ver con lo que puse en el título de este video, y es que recientemente, el día de ayer, las redes sociales explotaron, y se llenaron de miles de memes, que tienen como protagonistas a estas dos niñas de aquí. Es seguro que muchos de ustedes, al entrar a Facebook, o Instagram, o Twitter, o hasta en el mismo YouTube, habrán visto miles de memes, donde se mostraban a estas dos niñas. Pues bueno, lo que ha sucedido, es que el día de ayer lunes 19 de octubre, se compartió por las redes sociales un video, y se convirtió en todo un viral de internet, provocando millones de reproducciones, y tanto fue el éxito de aquel video, que pues se empezaron a hacer miles de memes. Pero bueno, aquel video que se compartió por las redes, mostraba una fiesta de cumpleaños, de una niña de 3 años. Las capturas que estás viendo en el video, son capturas de aquel video del cual les estoy hablando, y pues dicho video cuando se compartió por las redes sociales, al principio todos pensaron que pues sería un video normal, que solo veríamos a unas niñas en una fiesta de cumpleaños, y que pues la cumpleañera soplaría la vela y pediría su deseo, como siempre se suele hacer en los cumpleaños. Pero pues en este cumpleaños no sucedió eso, ya que al parecer esta niña de aquí sopló la vela antes que lo hiciera la que cumplía años, y pues al hacer esto, la niña de 3 años se molestó mucho y empezó a jalar del cabello a esta niña. Pero lo que más llamó la atención de este video, es que esta niña, en vez de quizás pelear o llorar, solo sonreía, y pues por esos motivos, este video se hizo viral, por el comportamiento que tuvo la niña. Ahora mismo te mostraré el video original, para que puedas verlo, y tú mismo mires cómo se comportan ambas niñas. Pues gente, lo que acabas de ver por ti mismo, es el video original y completo, que se compartió por las redes sociales. En dicho video, como les había dicho, podríamos ver, lo que sería la grabación de una fiesta de cumpleaños de una niña de 3 años, y en dicho video, pues lamentablemente, una de las niñas, pues decidió soplar la vela antes que lo hiciera la niña que cumplía años. Ambas niñas son hermanas, y pues la niña que sopló la vela, es la hermana mayor, y la otra la menor, que pues al ver lo que había hecho su hermana mayor, se enfadó mucho, y pues decidió jalarla de sus cabellos, porque no debió de haber hecho tal cosa. Y pues dicho video fue compartido en las redes, y se hizo viral, convirtiéndose en uno de los videos más vistos en el mes de octubre. Realmente ha sido sorprendente todo esto que ha pasado. Lo que se sabe hasta ahora, es solo que pues las niñas se pelearon en el cumpleaños de la niña de 3 años, por haber apagado su vela de cumpleaños. El video se compartió, por la misma familia, pero solo lo hicieron con el fin de mostrar lo sucedido. Nunca quisieron hacerse virales, o que hablaran sobre ellos. Y pues para muchos usuarios de las redes sociales, por un lado, algunos comentarios indican que la pequeña de 3 años, pese a estar molesta por lo que su hermana mayor le había hecho, no tenía que haber reaccionado de esa forma tan agresiva contra su hermana mayor, mientras que otros usuarios, en su mayoría, aplauden la respuesta de la pequeña ante la actitud odiosa, retadora y egoísta de su hermana mayor. Por otro lado, hay quienes critican fuertemente la actitud de la niña mayor, ya que expresa evidencia de lo mal criada que ha sido, y la gran envidia con que vive al mostrar cara de satisfacción por ver a la cumpleañera llorando. Para ustedes que ahora saben sobre todo esto, ¿qué opinan? Díganme sus comentarios debajo del video. ¿Creen que estuvo bien lo que hizo aquella niña a su hermana menor? Dime tus opiniones debajo del video. Estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos.
Bueno, lo siguiente que te contaré, tiene que ver con un video que fue publicado en TikTok, y que luego lo compartieron en otras redes sociales, como Facebook. Dicho video logró hacerse viral, por lo que mostraba, dicho video hasta el momento, ha logrado generar, más de 10.000 veces compartidas, 10.000 personas compartieron el video, y más de 23.000 personas, reaccionaron al video. Pero bueno, lo que sucedió, es que mediante TikTok, esta mujer que estás viendo en el video, en esta captura, pues subió un video a TikTok. Al principio parece que será un video normal, de los tantos videos que suben en TikTok, de mujeres y hombres, pues bailando, eso no tiene nada de raro. Pero este video que pues subió aquella mujer, no era un video donde ella bailaba, sino hizo otra cosa, y es que esta mujer, se le ocurrió la idea, de pues aparecer en el video en TikTok, ponerse a bailar al principio, y luego de unos segundos, pues se baja los pantalones, mostrando su cuerpo, y todo eso fue visto en TikTok, ya que aquella mujer compartió el video, y se puede observar como ella al final de todo lo que hace, pues sonríe de manera que pues trata, de decir que es algo normal lo que hizo. Muchos usuarios al ver el video, pues aseguran que aquella mujer, hizo tal cosas, porque quiso generar seguidores y volverse viral, y pues al parecer lo logró, ya que su video logró ser compartido en otras redes sociales. No podré mostrar el video, ya que como les dije, pues lo que hace aquella mujer, no me permite mostrarlo. Si lo hago, YouTube, me borraría el video, y tendría problemas por hacer eso, pero como siempre suelo decir, pues quizás el video, aparezca en el primer comentario de este video, quizás, igual es seguro que lo veas en las redes sociales, ya que actualmente se sigue compartiendo. Comenta debajo del video, tú harías cosas extrañas, como mostrar tu cuerpo, solo con el fin de llamar la atención, y hacerte viral de esa manera. ¿Crees que eso está bien, o crees que es algo malo? Dime tus opiniones debajo del video. También quería decirles, que hace poco publiqué una imagen en Instagram. Quiero aclarar que esa imagen, no es una captura de mi móvil, es solo una captura que encontré en internet, no sé de quién sea, y no sé si exista el app que pues muchos me preguntaron, esta de aquí. No tengo ni la menor la idea, ya que no suelo ver esas cosas. Y también para los que me preguntaron, si quizás tenía los links de los juegos, Plantas vs Zombies 2, y The Achin Feeling, pues sí los tengo, y se los dejaré en la descripción del video, si quizás alguno quiera tener los juegos. Aclaro, que el Plantas vs Zombies 2 es solo para Android, y tendrá dinero infinito, como pueden ver en esta captura, pero recuerda, que el juego solo entra en móviles de gama media y alta, y con internet, recuerden eso. Y bueno, gente de YouTube, también quería decirles, que si quizás, quieres saber cómo limpiar un teclado mecánico gamer, ya que quizás muchos de ustedes tengan uno, y quizás no sepan cómo limpiarlo, ya que a veces sucede que los teclados se ensucian, y pues no todos saben, cómo quitar las teclas y limpiarlo y dejarlo como nuevo. Por eso pues te dejaré el link de un video, en donde explican de una manera muy detallada, y muy bien explicado, cómo poder limpiarlos. El link estará en la descripción del video, para que vayas a verlo cuando termines de ver este video, y así sabrás qué hacer con tu teclado gamer. Y recuerda, comenta qué opinas sobre lo que hoy te conté en este video, y también deja tu like en el video. Logremos llegar a 4000 likes, para seguir subiendo más videos, y comparte este video muchas veces, y suscríbete al canal, y activa la campanita. Pero recuerda, activar todas las notificaciones, para que así te lleguen todos los videos, y si quizás no te llegaran los videos, pues pásate por el canal todos los días, ya que subimos videos siempre. También síguenos en Instagram, y en Facebook, donde siempre publicamos nuevo contenido, y siempre los que nos siguen en las redes sociales, y reaccionan, y comparten todo lo que publicamos, pues aparecerán al final de los videos. Muchas gracias por su gran apoyo, y por ver el video completo. Se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más. Adiós. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mándame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. Book.